Se menciona a los otomíes como los primeros pobladores de este lugar y que el hombre ya estaba presente desde hace 20.000 años y que su vida sedentaria se inició desde hace 5.000 años antes de Cristo. El territorio que hoy ocupa Tejupilco está olvidado e inexpugnable, ya que muchos de sus centros ceremoniales están cubiertos por tierra y maleza. Lugares como Ocotepec, Pantoja, Acamuchitlán, San Simón, Tejupilco, Mazatepec, Cerro de Cacalotepec y Cerro de la Muñeca, igualmente olvidados, con excepción de San Miguel Ixtapan. Y siempre fue esta región la entrada preferida hacia la tierra caliente. Su nombre, Tejupilli o Tejupilco, de origen azteca y que desde 1550 ya existía y que actualmente es el que se ha utilizado y significa lugar del dedo de pie de piedra. En las paredes del ayuntamiento de Tejupilco está una placa con fecha de 1979 que dice: ¿dónde está el dedo gordo de piedra? Se dice también en otras investigaciones que Tejupilco es una derivación de la palabra mexica, Tejupilco, lugar de huellas de piedra. Dicen que cuando el hombre canta, habla con Dios. Y yo creo que antes Dios habla con el hombre para decirle lo que va a cantar. Quisiera entender una estrella, saber por qué es tan bella, comparable a la luz que tiene ella. Mi Dios, que a su universo dio los astros luminosos, a este mundo obsequió, ángel de luz, ángel divino. Sé que es difícil comprensión, lo bello de la creación. Sé que es el gran rector de las alturas, el gran señor. Pero al mirarte a ti yo lo comprendo, pero al mirarte a ti todo lo entiendo.
de Dios dar fortaleza, la voluntad de Dios darte belleza. Al mirarte, Lisbeth, yo lo comprendo. Al mirarte, Lisbeth, todo lo entiendo. La voluntad de Dios darte entereza. La voluntad de Dios darte belleza. Nos quejamos, Señor, que no nos escuchas, que nos has olvidado. Lo cierto, Señor, es que no te hablamos, no te buscamos. Por eso, gracias por tu universo bello. Gracias por tu luna. Gracias por tu sol. Gracias por tus noches de estrellas. Por tus días soleados. Por tus días de lluvia. Gracias por tu ángel divino. Gracias por la tristeza. Gracias por el canto. Y una plegaria, Señor, por los anhelos que cumplir. Tengo más apego a Tejupilco porque desde que yo me acuerdo, desde que iba como a la primaria, todos los fines de semana, que era viernes, sábado y domingo, estábamos en Tejupilco. Mi mamá cada 8 días iba a Tejupilco y nos llevaba. Vivió cosas muy bonitas, muy hermosas, y pues pasé la mayor parte de mi vida en Tejupilco, creo yo. Pues amo Tejupilco, yo lo adoro. Thank you.
Fue el 29 de junio de 1522 que los españoles, al mando de Hernán Cortés, entran en Tejupilco. Y desde entonces, el santo patrón es San Pedro Apóstol. Para el año de 1756 se inicia la construcción de la primer capilla. Hay un acta fechada en Tejupilco a los 23 días del mes de mayo de 1778, donde se establece la fundación de Tejupilco por 53 familias de españoles. En el año de 1818, Leona Vicario, después de estar refugiada en el municipio de Tlatlaya, es aprehendida por los realistas y trasladada a Tejupilco junto a su hija Genoveva y permanece en la cárcel del ayuntamiento. El 18 de septiembre de 1713, en las juntas Tejupilco, nace Cristóbal Hidalgo y Costilla, padre de Miguel Hidalgo y Costilla, aunque este nace el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato. Para el año de 1824, la Intendencia de México deja de serlo y nace así como entidad federativa, con el nombre de Estado de México. Y un año después, el Congreso Constituyente del Estado, por decreto del 8 de abril de 1825, le da categoría de municipio a Tejupilco. El 19 de agosto de 1981 fue elevada a la categoría de ciudad, el centro de población conocida con el nombre de Villa de Tejupilco de Hidalgo. Para entender mejor a Tejupilco, es necesario revisar la bibliografía de apoyo para el presente video. Tejupilco amado, cajita en recuerdos, mis días felices que se han escapado. Por eso te quiero, por tanto te amo, y el día anhelado de que he regresado. Tus lindas cascadas, caída de estrellas, hay lluvia en mi alma cuando se recuerdan. Tierra de los padres, padres de mi madre, dos grandes tesoros, cuánto los adoro. La historia de los asentamientos humanos que se establecieron en el actual territorio municipal de Tejupilco antes de la llegada de los españoles. Debido de ser muy amplia, y prueba de eso son la enorme cantidad
de evidencia como cerámica, esculturas, figurillas, puntas de proyectil de obsidiana y más objetos que se han encontrado en las diferentes delegaciones del municipio. Lamentablemente, no se han realizado investigaciones integrales que permitan identificar los múltiples procesos socioculturales y políticos milenarios que tuvieron como escenario esta accidentada topografía de la región, como sus sierras, cerros, montañas, barrancas y valles mismos que dieron origen en la actual identidad tejupilquense. Para San Miguel de Ixtapan se mencionan los trabajos de José Hernández Romero, realizados en 1985, y los de 1991 por el equipo del Instituto Mexiquense de Cultura, dirigidos por Morrison Limón Boise. Se han identificado 27 sitios arqueológicos en las cercanías de San Miguel de Ixtapa, incluyendo aquellos de municipios vecinos de Ametepec, Sultepec y Tlatlaya. Los trabajos se concentran en San Miguel de Ixtapa, en el sitio Salinero, donde se recuperaron evidencias que demuestran asentamientos humanos en la región desde por lo menos hace 2500 años, en periodo preclásico del 400 al 100 a.C. Es porque triste la ve, y cuando el sol más brilla, cuando sonríe usted. La luna que envidia de su piel, su color y tersura que quisiera tener, de su gracia y ternura, que a su alma llegue este canto, de ahí hasta el cielo, plegaria por sus anhelos y decir gracias, gracias a Dios. Pero al mirarte a ti yo lo comprendo, pero al mirarte a ti todo lo entiendo. La voluntad de Dios dar fortaleza, la voluntad de Dios darte belleza. Al mirarte Lisbeth yo lo comprendo, al mirarte Lisbeth todo lo entiendo. La voluntad de Dios darte entereza, la voluntad de Dios darte belleza. En Semana Santa hacen procesión y cargan a nuestro santito, y así muy bonito y todo, se llena todo el centro de Tejupilco, está lleno de personas y ponen puestos de nieves, de comida, todo muy hermoso, música. Donde están los boleros, ahí de noche juegan lotería. Se ponen a vender elotes, tamales, y ahí está lleno de mesas por quien quiere jugar lotería. Y nomás escuchamos hacia lo lejos
del ala grande, la bota, porque todo lo pronunciaban con una así en un micrófono y se escuchaba hacia lo lejos, muy bonito, muy hermoso. Únicamente en San Miguel Ixtapan se han realizado investigaciones que permiten observar la grandeza que existía en la zona antes de la llegada de los españoles. El 1 de enero de 1958, el profesor Alfredo Cardoso Santín y un grupo de pobladores acudieron a un barbecho donde sobresalía una roca con formación diferente y extraña, por lo que sugirió no destruirla y protegerla, y que algún día iría un antropólogo a revisarla, siendo así el inicio de las primeras intenciones de encontrar lo que ahora es la zona más importante del Estado de México. Aunque fue hasta 1985 que personal de NINA, encabezados por José Hernández Rivero, fue que se llevaron a cabo las primeras exploraciones arqueológicas en San Miguel Ixtapan, surgiendo este interés a partir del estudio de la maqueta. En el año de 1991, el instituto retoma las investigaciones con el objetivo principal de proteger la maqueta, y se descubrió que ese monumento no estaba aislado, pues formaba parte de un complejo sitio, en el cual saltaban a la vista dos montículos y una gran plataforma, todo asociado a la maqueta,
Para 1992 se integra un equipo conformado por sociólogos, restauradores, arqueólogos y más profesionales. La zona arqueológica de San Miguel Ixtapan es el primer asentamiento prehispánico que ha sido excavado en el Estado de México. En su momento de mayor crecimiento, el asentamiento prehispánico de San Miguel, por el este hasta la hacienda de Ixtapan y Cerro de los Apaches, por el sureste hasta el poblado de las Juntas. Hacia el norte incluía el Cerro de la Guitarra y las lomas que están cruzando el arroyo. En estos parajes existen restos de basamentos piramidales, grabados, fragmentos de cerámica prehispánica, esculturas de brazos cruzados y piezas como las losas grabadas que se encuentran empotradas en la iglesia de San Miguel. Las piezas de barro encontradas en San Miguel Ixtapan datan del periodo formativo o preclásico. Han sido fechadas tentativamente para el lapso del 400 y 100 antes de Cristo. El mayor auge constructivo es alrededor de los años 900 y 1000 de nuestra era, donde se edifican los recintos del montículo, la cancha del juego de pelota, la maqueta, el patio hundido y el montículo del tamarindo. Existe un museo en el sitio que fue inaugurado el 14 de marzo de 1995 y en sus salas de exposición permanente se exhiben cientos de piezas que han sido recuperadas durante los trabajos de excavación. Una feria de Tejupilco. Hacen toros, jaripeos, que dura una semana. Hacen becerriada, ponen muchas carpas y juegos, hacen peleas de gallos. Una feria así grande y muy, muy bonita. Y se junta demasiada gente, está siempre muy apretada, muy hermosa. Thank you.
El arqueólogo Víctor Ángel Osorio menciona en una de sus obras lo siguiente: que en un antiguo documento escrito en 1580 se relata que los pobladores de Tejupilco se defendían de la llegada de las tropas tarascas, subiendo a un risco muy alto que les serviría de fuerte y defensa, lo que a su vez indica que esta región fue dominada por los mexicas, que en este tiempo estaban en pugna con los tarascos. Este risco después fue conocido como el Cerro de la Muñeca, y que le serviría de fuerte y defensa por lo alto y escarpado del terreno, que lo hacía de muy difícil acceso. Si se observa al Cerro de la Muñeca desde un punto de vista de frente, se asemeja a un cuerpo acostado o un pie. Inconscientemente, los habitantes de Tejupilco lo han adoptado como un ícono que representa el municipio, ubicado en las zonas de las mesas de Ixtapan, Tejupilco, México, y por lo sinuoso del camino son 2 kilómetros aproximadamente, lo que hay que recorrer para llegar a la cima, y a medida que uno asciende se aprecia diferentes paisajes de la región, siendo las más vistosas la de Tejupilco, que se aprecia tendido en la distancia. Su pelo rima perfecto con el color de su piel. En verdad es un portento de mujer. Ya vi las fotos bonitas que se aprecian en el Face, pero luce su alma triste, parece no estar feliz. Mía, tú sabes bien tu penar, Lisbeth, amiga mía, y tú sabes tu soñar. Otra fecha es en septiembre, el 15 y el 16, que le llaman el Día del Apache. Y todos se visten muy bonito y el centro se llena de personas a bailar con banda, a zapatear el famoso baile del Apache. Y bailan así con machetes y pegan, y tienen así como un uniforme rojo con campanitas que suenan muy bonito, y sombrero así como de plumas, digo yo, de vuelo. Thank you.
Thank you.
pues convivía mucho con mis abuelitos que viven en Tejupeco, por parte de mi mamá. Y pues me la pasaba muy bien porque mis abuelitos nos trataban muy bonito. Mi abuelita nos ponía su cafecito de olla, nos daba panito, o si no íbamos a comprar cena cerca de ahí y convivíamos bien bonito. Muy, muy hermoso. No hay palabras para explicarlo. Me encanta Tejupilco porque ahí tengo mis dos grandes tesoros, que son mis abuelitos por parte de mi mamá, que son mi adoración. Son un pan de Dios. Y cuando hablo por videollamada con mi abuelita, me pongo a llorar porque me dice: mi nietita, ¿cuándo vas a volver? Y yo: ay, abuelita, mi viejita. Conocí muchas personas, familiares. Muy, muy hermoso Tejupilco, a mí me encanta. Y pues amo Tejupilco, yo lo adoro. Besos y caricias de madre querida. Mis primeras letras queriendo y no ir. Mi adorada escuela hoy se te recuerda. Hermanos y amigos, escapando al río, entre aguas y arenas, lavaron mis penas. Que porque te quiero, que porque te extraño, lugar de mis dudas, de mis aventuras. Tejupilco amado, cajita de recuerdos, mis horas felices se han escapado. Por eso te quiero, por tanto te amo, y el día anhelado de que regresado. Tejupilco amado, tan cerca y tan lejano, tan lejano como mis recuerdos. Tus lindas cascadas, caída de estrellas, hay lluvia en mi alma cuando se recuerda. Tierra de los padres, padres de mi madre, mis grandes tesoros, cuánto los adoro. No olvido esos tiempos, tiempos tan bonitos, con café y panito, con mis abuelitos. La vida es difícil y me ha alejado, pero mi cariño se quedó a su lado. Tejupilco
hijo amado, cajita de recuerdos, mis horas felices que se han escapado. Por eso te quiero, por tanto te amo, y el día anhelado de que he regresado.